Hola, hola, de conmigo somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se venden de revista pero a precios de retail. Hoy comenzaremos una nueva serie donde hablaremos sobre los distintos estilos de decoración y cómo aplicarlos en la casa, partiendo por el estilo nuevo tradicional. Me encanta hablar de estilo, es mi tema favorito. Aparte que nosotros sí, todas nuestras decoraciones tienen un estilo base. Y como que de ahí aparecen todas las otras decoraciones que la gente ve en nuestro Instagram, en todas partes. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí cotizando piscina. Mentira que vas a hacer tu piscina en la cabaña. Se viene, estaba ahí viendo y hay tantas opciones, tantas alternativas. Es todo un mundo el tema de las piscinas. ¿Sí? ¿Cuál tanta, es la que más te ha gustado? Tanta cosa técnica que hay también. Como que decía como, ¿qué es un skimmer? Y así me pasó con muchas cosas. Que veía, ¿qué es esto? ¿Y tú creías que solamente era poner un pedazo de fieltro o hacer una estructura y sería? No, nunca pensé que tan básico, no, pero... Pero no sabía que tenía tanta cosa. Pero hay un montón de variables y cosas. Lo que estamos buscando es una piscina. A mí me gusta mucho, de hecho, porque Kim Kardashian lo recomendó. Las piscinas que tienen jacuzzi. Ay, eso tan entretenido. Pero más allá de que, de hecho, los jacuzzi, la mayoría no es que sean calientes. No, un jacuzzi, pero es como un sector de la piscina que es cerradito. Entonces, encuentro que es súper práctico, por ejemplo, para que se bañen los niños. Porque es bajito, o sea, rico para que uno se pueda sentar, ¿cierto? Lo para que te masaje las grasas. Claro, y con los hidromasajes, ¿cierto? Y además es entretenido para los niños porque ellos se pueden también como jugar ahí y es como un sector como contenido dentro de la piscina. Sí. Entonces, si tiene una piscina gigante, uno puede tener como mejor aprovechado el espacio con esto, este sector de jacuzzi. Como en áreas. Claro, como que viene seccionada la piscina. Ahora, igual a mí me pasa con las piscinas, bueno, tiene también relación con el tamaño, que... aquí sí el tamaño sí importa, porque de repente tú das un par de braseadas, pero al final no estás todo el rato dando braseadas, no, nadando, a no ser de que sea así como que estás entrenando para... Pero el común de las personas no da tanta braseada, no nada tanto. Entonces, claro, es como que así una piscina así súper larga, así como tipo olímpica, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? De hecho, la Dani ella quería una piscina grande, decía, no, yo quiero una piscina que yo pueda nadar así, pero... ¿Viste? Harto, quiero así como de 10 metros de largo. Y tú a los 6 ya está ahí así me la cagas, así como decir, pucha, ya no puedo más. Yo le dije, pero mi amor, cotice usted. Y santo remedio, porque ella empezó a cotizar y dijo, está bien, una piscina pequeña, no necesitamos tanto. Porque obviamente mientras más grande, sube muchísimo el precio y también sube la dificultad de instalarla. Sí, pa. Porque no es lo mismo tener que llevarse una piscina, no sé, de 3x4... que una piscina de 8 metros de largo en un camión, porque oye, como de partida tienes que cambiar el camión, claro, que la lleva. Oye, pero al final vaya a usar de estas de fibra de vidrio. Sí, claro, tiene una fibra de vidrio. De hecho, es bastante más barato usar de fibra de vidrio que la piscina hecha en hormigón en obra. Oye, y para que la gente sepa, ¿cuál es la diferencia entre fibra de vidrio y de hormigón? Lo que pasa es que las de fibra de vidrio son piscinas hechas con molde, que la fibra de vidrio es un material como un tipo de plástico. No, no es plástico, pero se ve como un poco parecido a eso. Y de hecho se ocupa para hacer sillas, distintos tipos de muebles. O sea, hace muchas cosas con la fibra de vidrio. Nosotros los maceteros que hacemos son de fibra de vidrio. Sí, por ejemplo. Y la gracia es que se pueden pintar y todo, pero... Como tiene el molde, se hace de una manera mucho más rápida e industrial. ¿Ya? Entonces, después uno tiene que hacer el hoyo nomás, poner la piscina llena, y después llenas con arena y bueno, y hay que hacer todas las tuberías y cuestiones que hay que hacer. Si no es tan fácil tampoco. Versus las otras que en el fondo empiezan a armarte todo en el terreno. Tienes que llevar todos los materiales y todo. Lo cual es bastante más complicado cuando yo quiero hacer una piscina en la montaña. Sí, por lo general los hormigones también como tienen tipos de movimientos, pues se pueden generar grietas, esas grietas tenéis que repararlas siempre, tienen que estar siempre con agua, hay que hacerle mantención constantemente porque si no pues las filtraciones y todo eso. Entonces claro, las piscinas de hormigones son un poquito más complejas que las piscinas de fibra de vidrio, que son como más rápidas. Aparte que la reparación de fibra de vidrio es súper rápida, es súper fácil. Sí, esa es la ventaja que tiene la piscina de fibra de vidrio. Tóxica, pero rápida. Pero se arregla. Esa es la ventaja que tiene, como que en el fondo una puede parchar si llega a romper o algo, y también dura muchísimo. De hecho, yo he visto una así de toda la vida. Después, o sea, a veces cuando la gente la deja abandonada se ponen fea, pero. Sí, pero se ponen fea nomás. Un poquito de lija y pintura y listo, queda como nueva. Ya, sí. Lo tenés encontrado y volvamos a echarle agua. Sí, así que estamos en esa. ¿Y usted, don Rodrigo, en qué ha estado estos días? Yo estaba en búsqueda de departamento nuevo.
¿Te vas a cambiar sí, ya? Sí, me quiero cambiar ya. ¿Sí? Sí, es que lo que pasa es que ahí mi departamento en el que estoy viviendo actualmente tiene una vista maravillosa, ustedes ya la conocen, han visto mi departamento casi completo. El tema es que hacia la habitación tenía vista hacia la cordillera y me plantaron un edificio al lado. Así, pero un edificio de 26 pisos. El mío tiene 25. Yo vivo en el piso 25, también tiene 26, entonces exactamente lo mismo. Y podría haber dicho, ya, filo, si total, en todas partes hay departamentos y todo, pero el tema es que el ventanal, hay un ventanal en mi dormitorio. Uh-huh. Y es incómodo, realmente es incómodo, porque yo creo que le pasa mucho a las personas que le plantan un edificio al frente, que tú decís, pucha, está al lado, está justo al frente, especialmente en el dormitorio. Si fuese que una sola ventana que mirara hacia otro lado, me daría lo mismo. Pero en este caso es casi todo el dormitorio que está mirando hacia los vecinos. O sea, tú despiertas en la mañana y te saludan los maestros. Sí. No, y también incómodo porque mi baño también tiene ventilación natural, o sea, tiene una ventana. Y también, pues, ve hacia los maestros. Entonces, te juro que es tan incómodo bañarse en esa cuestión. Sí. Es como que tenés que andar rapidito, así, para que no te vean. Y va, eso es poderoso. O sea, okay. No eres de los exhibicionistas. No, no soy de los exhibicionistas. Entonces, igual me da lata, pues, ¿cachai? Entonces dije, ya, filo. Por último, me voy a buscar otro departamento. Quiero ver la opción de comprarme uno, pero todavía eso es porque de los pobres, entonces tengo que bajar ahí mi nivel de consumo. Uh-huh. Y esto también es una recomendación para varios, porque finalmente uno tiene deseos y otras cosas que es como... Las ¿qué es lo que realmente es? ¿Cuáles son tus posibilidades? Yo pago igual harto en mi departamento, yo vivo en Ñuñoa, pero igual es caro, siento que es súper caro para lo que yo lo uso, para lo que yo lo tengo, que ahí yo puedo tener un espacio sí enano y lo decoro bonito y lo voy a sentir bonito. A mí me gusta cuál es el espacio, pero siento que ahora este departamento exclusivamente no lo vale. Oye, ¿y qué andas buscando? Dos dormitorios, dos baños, bodega y estacionamiento. Pero lo que tienes ahora, básicamente. Sí, básicamente lo que tengo ahora. Pero más barato. Pero más barato que en otro lugar. ¿Tú quieres? Igual, he visto más barato. Tú quieres un departamento igual que el que tienes ahora, que te cueste más barato y que esté en una ubicación similar. Obvio, o sea, estás soñando. Obvio. No, pero es que ahí hay que bajar también la expectativa. Quizá, por ejemplo, la cocina va a tener que ser más chica. Claro, el espacio va a tener que ser más enano. Quizás no voy a tener una segunda habitación, que para mí me es útil, pero quizás no va a ser tan útil. ¿Cachai? ¿A ti no te gusta el concepto abierto, además? No, no me gusta el concepto abierto, pero igual estoy... ¿Estás dispuesto a transar? ¿Sí? Sí, puedo transar. Claro. Y que esté más barato también, o sea, igual los gastos comunes son enormes, porque el departamento, el edificio es grande, entonces los gastos comunes te encarecen. Es harto. O sea, estaba pensando que con lo que yo pago podría pagar perfectamente una casa. De todas maneras, pero una casa es mucho más complejo porque tenés que... Hay hartas cosas, entonces sí. Bueno. He estado en búsqueda, he encontrado más barato, pero ahí hay suma y resta y cuestiones que tengo que ir a ver también, porque tampoco hemos tenido tiempo para poder ir a ver, entonces como es todo un tema ahí andar buscando casa nueva y cambiarse y que esté en lugares así que no, que también tú te sientas seguro. Yo sé que no va a estar ahí mismo, yo sé que no va a estar en el lugar, pero bueno, ahí hay que buscar alguna... Oye, estoy en búsqueda. Oye, pregunta, ¿y te voy a ir a vivir solo? Sí. Sí, ah. No, todavía sí. ¿Todavía no? No, que ¿sabes qué? Yo antes, y me voy a confesar, yo antes me pololeaba un poco, me iba a vivir con el de turno. Al tiro, mamá. No, porque era por cosas de como, pucha, ya, quiero ir a, estoy viviendo solo, estaba viviendo con mi mamá en una época, entonces fue como, ya, me voy a arrendar un departamento. No, pero vivimos juntos, te sale más conveniente. Claro, efectivamente te sale más conveniente. Es que también, o sea, por ahorro es mucho más fácil vivir con alguien. Pero no, pues ahora con Pablo. Pablo tiene su departamento. Entonces, como que es su departamento. Uh-huh. Si yo me tengo que ir a un departamento que sea mío, nos juntamos. Si en algún momento nos vamos a vivir juntos, que quizá cuando va a ser, no sé, más adelante, más años, no sé. sería como algo de los dos, pero no, yo me voy solito y voy a buscar un espacio. Ese fin igual es chistoso porque después igual van a ver la decoración, igual van a ver todo de nuevo, la implementación, cómo va a quedar y todo. Entonces igual es entretenido. Eso es lo más entretenido. Eso es lo más entretenido de andar cambiándome de casa. Sí, sí, es
Sí, oye, ¿te parece ahora si vamos a hablar del tema de la semana? Sí, por supuesto. Y vamos a empezar a hablar sobre distintos estilos, porque nos han preguntado tanto sobre estilos y queríamos también, nosotros ya, bueno, lo hicimos en el blog, lo hicimos en Instagram, así que ahora vamos a hacer la versión en el podcast donde vamos a hablar de cada uno de los estilos, contándole cuáles son las claves para poder conseguirlo en su casa. Claro. Y hay varios principios que aplican al estilo nuevo tradicional que vamos a hablar. El estilo nuevo tradicional... yo creo que es muy conocido porque es como el estilo que quizá uno ve como en la casa de los papás o como estas casas bien tradicionales. Sí. Pero aquí estamos dando una vuelta. Que es poder modernizarlo un poco más. A mí no me gusta mucho la palabra modernizar porque es como también es un estilo específico, el moderno. Claro. Pero es como poniéndolo más actual. Es como actualizarlo. Sí. Por eso es nuevo tradicional, ¿ya? En el fondo es un estilo tradicional, pero no es donde todo es café. No. No, sino como en el fondo donde todo esté bien, bien decorado, como que se vea de revista, pero que siga siendo tradicional, ¿ya? Claro. Y uno de los primeros principios que hay que hablar es la simetría, ¿ya? La simetría es un principio clave en el diseño en general. En general, hasta la arquitectura. O sea, sí. Una de las partes más específicas es, claro, es la arquitectura palladiana. Ahí me acuerdo de la palabra, que es como que... la simetría hace que el ojo sienta que el espacio es más grande, que se vea mejor y que como que no le falte nada. Claro, nuestros cerebros están programados para que le guste las cosas simétricas. De hecho, en general también como que el canon de belleza, cuando uno ve las personas, también tiene que ver mucho con la simetría que se produce en el rostro, en el cuerpo. Mientras más simétrico es más atractivo, ¿eh? Uno que es asimétrico total no es tan atractivo. Sí, es que la gran mayoría no somos simétricos. Es como que... es que eso es lo curioso, sí. Porque la naturaleza no es tan simétrica. Ya, de hecho, si tú como que ves las formas naturales, como de los objetos, no sé, las plantas, los árboles, las cosas que se dan en la naturaleza, es súper raro encontrar la simetría. Pero por algún motivo a nuestro cerebro le parece atractiva la simetría. Y como que tiende a considerar que esto es bello, como que está en calma, en equilibrio. Es como cuando hacen estos ejercicios de rellenar cosas. Uh-huh. ¿Te has dado cuenta que de repente es como que falta una parte y el cerebro solo lo rellena y lo aumenta? Bueno, es lo mismo con la simetría. La simetría puede que haya alguna cosa que no sea igual, pero sí es tan poco perceptible que al final uno lo ve igual, uno lo ve simétrico. Es como claro. Lo que pasa en la Casa Rosada de Argentina, que pareciera que fuera igual, pero no es igual. No. Es totalmente distinta. De hecho, si tú lo partís por la mitad, no tiene el lado izquierdo es distinto al lado derecho. Entonces... Claro, el cerebro está como programado para poder rellenar y para poder hacer que esta cuestión se vea como casi como perfecta, como igualita, así. Claro, y yo creo que eso se da principalmente por otro fenómeno también que tiene que ver con el diseño, que es el equilibrio, uh-huh. ¿Ya? Como esto, de repente uno tiende a ver espacios que se ven simétricos y no lo son, y tiene que ver con que está muy equilibrado, uh-huh. Como que se ve ambos lados de lo que uno está mirando, se ven en bien compensados, ¿cierto? Sí. De repente, por ejemplo, a veces uno tiene como un objeto muy grande en un lado, entonces después lo agrega otra cosa de otro lado, pero que también tenga un volumen similar, y de esa manera como que vamos logrando de que se vea bien compensado y que ambos lados, como que ningún lado esté más pesado que el otro. Claro. No sé si se entiende. Bueno, y la simetría, ¿cómo lo logramos en la decoración, en el estilo nuevo tradicional? Es, por ejemplo, utilizando muebles de a dos, por ejemplo, esta disposición de objetos, uno pone dos poltronas, dos mesas laterales, dos lámparas. Nosotros lo hacemos harto, sí. La verdad. Jugamos harto con la simetría. Pero en el fondo es algo que tiene que estar sí o sí al estar diseñando un espacio más tradicional, ¿ya? No, como que de repente si lo hacen más asimétrico, por ejemplo, no sé, de repente uno puede, por ejemplo, en un living poner en un lado una mesa lateral con una lámpara de sobremesa y en el otro lado del sofá poner una lámpara de pie. Y claro, puede funcionar, pero eso no es simétrico. No. ¿Ya? Entonces, si quieren hacerlo más tradicional, es mejor irse por la simetría, lo clásico. ¿Ya? De esa manera ahí se van a la segura. Que son dos mesitas laterales, dos lámparas iguales, todo igual, todo en pares. Todo en pares. Uh-huh. Sí, ahora nosotros igual usamos harto de esto y en nuevo tradicional la ventaja es que permite un poquitito jugar con este tipo de cosas. Quizá como lo que decís delante, que eran los tamaños, las profundidades y todo eso, que creo que también es lograr la simetría. Claro. Y eso es como que en rigor es lo que debería hacer. Bueno, otro de los puntos es poder conseguir mobiliario clásico. Esto es súper importante porque si queremos que se vea tradicional, la parte como estos como muebles como más antiguos tienen que estar ahí, como por ejemplo un Luis XVI, pero por ejemplo hay cosas que el Ghost, ¿cómo se llama el Luis Ghost? Luis Ghost, que es similar a un tradicional, como que tiene la misma forma, pero está más actualizado.
también es parte de estos muebles que son como tradicionales y que le dan esa onda como más contemporánea, que es, le da la onda como más nuevo tradicional. Claro. Ahora, es súper importante sí incluir productos que sean o mobiliario que sea de época. O uh-huh. sea, por ejemplo, un Chesterfield, poner, no sé, un chandelier, como cosas que te den como esta sensación. También con tipo de telas. Hay telas, por ejemplo, una felpa. Claro, pero después hablamos de las telas. Pero mira, respecto al mobiliario, por ejemplo, yo he visto muchas reinterpretaciones, por ejemplo, de sillas clásicas, como la Louis XVI. La Louis XVI es la típica que tiene como el respaldo redondo y el asiento también redondo. Claro. Ya, pero hay unas versiones más antiguas que son ultra ornamentadas y que ustedes lo ven así como lleno de flor y cosas, ¿cierto? Pero también hay unas opciones mucho más tradicionales, mucho más contemporáneas, más actuales, ¿ya? Que en el fondo es como, a lo mejor tiene la forma, mantiene como la estructura clásica, pero lo por simplifica. Ejemplo, lo simplifica, exacto. Exacto, entonces por ejemplo, de un solo color, sin tanta ornamentación en la estructura de la silla. Sí, aquí a ese punto quería llegar, que el nuevo tradicional, claro, mantiene este tipo de productos que son como más antiguos, por ejemplo, normando, productos como muebles normando y ese tipo, pero muchas veces el nuevo tradicional los mezcla con este otro tipo de materiales que son como más contemporáneos, que como que simplifica el... todo ese como rococó, el medio barroco que de repente podemos encontrar en este tipo de muebles, pero los vuelve como más simples, como que en rigor se ve parecido, pero no son iguales. O se puede hacer esta otra vuelta, que es poder utilizar colores de un solo tono, que no tengan este tanto tono, tanta cosa, tanta, sino que por ejemplo ya, si vas a tener un mueble, que una silla, y lo utilizan mucho en los matrimonios, que tienen estas sillas que son como más clásicas, pero son todas doradas. Claro. ¿Cachai? Que eso no está en lo tradicional, pero sí mantiene la misma forma, mantiene el mismo concepto, pero lo unifica. Claro. Lo mismo también con las telas, que más adelante vamos a hablar de las telas, pero también lo unifica la tela, también unifica el color de la tela. Por ejemplo, todo es azul, todo es rojo, que también vamos a hablar de los colores, pero en rigor como que los muebles, la idea es poder incluir este tipo de mobiliario, incluir el tipo de mobiliario de la abuelita quizás, claro. Irse a pasear, por ejemplo, al galpón de los reyes, uh-huh. a comprar ahí su mesa normando, su buffet. Otro detalle también de los muebles clásicos, por ejemplo, son estas puertas estilo shaker, que si no saben cuál es el shaker, en el fondo son como, que tienen un marco de madera, que tiene un espacio al medio, como que lo divide, en el fondo es como que fuera, a ver, como... si me ayuda a explicarlo en palabras, uh-huh. porque es una cosa que es muy visual. Pero en el fondo es como que, como esto, que en el fondo son muebles como mucho más tradicionales, que tienen como estos molduras, ¿ya? Pero en el fondo es parte de, no, en las muebles no lo hacen con molduras, sino que en el fondo la madera se une de tal manera de que le da como estos distintos niveles a cada una de las puertas. Sí. Y eso ayuda como a darle como también este aire que se ve mucho más clásico. Y ahí está, sí. Ayuda como a esta onda más tradicional. Bueno, en general hablamos de muebles que son clásicos, o sea, franceses, ingleses, que tengan esa como noción de que no son de acá. No. No son como de, ya, de los 50. No son de Chimbarongo. No son de Chimbarongo. Igual, de todas maneras, no significa que tengan que comprarse cosas antiguas. Nosotros hemos comprado sillas Louis XVI en París, sí. Y venden hoy en día. Entonces, sí. Como que uno igual puede conseguir este estilo con cosas que encontráis nuevas hoy en día. La ventaja es que ahora existe la reinterpretación de esos mismos muebles. Entonces tú dices, oye, esto tiene como una onda más clásica. Uh-huh. Claro, eso es lo que hay que incluir. Es como eso, que tenga una onda más clásica, pero no necesariamente tiene que ser este barroco con las florcitas grandes. Y no. Es como también se puede ir por esta otra línea, que es un poquito más líneas, un poquito más rectas, pero aún así te evocan la sensación de que tienes un mueble tradicional. Claro. Ahora, otro punto también que va muy de la mano con esto es que cómo uno mezcla este mobiliario clásico para que no se sienta como súper anticuado, y eso se logra agregando detalles de otro estilo. Uh-huh. Por ejemplo, ustedes tienen como silla Louis XVI muy clásica, y agregarle, por ejemplo, combinarlo con una mesa de vidrio o con una mesa tulip como blanca, como claro. Que logran hacer que esto no se sienta así como ultra anticuado. O por ejemplo, si tienen un buffet antiguo de la abuelita, claro, me gustan eso. Y a veces están medio destruidos, entonces por ejemplo uno puede pintarlo y darle como una mano de pintura y lograr que en el fondo se vea como también más nuevo tradicional, ¿ya? Exacto. No ultra tradicional. Claro, porque el ultra tradicional es lo que nosotros no buscamos, o sea, en este caso también es como, si uno tiende a pensar tradicional, todo café, todo rojo,
Que sí podemos rescatar ese tipo de cosas, pero por ejemplo podríamos lograr tener ese mismo mueble, ese mismo buffet pintado blanco. Uh-huh. Y que se vería mucho mejor, le da como esta onda como un poquito más más fresca. Sí. Que al final es como que hay que hacer un refresh de todo este mobiliario, y yo creo que apunta mucho a eso el nuevo tradicional. Sí. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué otro tema más es clave en este estilo nuevo? Bueno, en los colores sólidos, que yo lo que estaba hablando. Ahora, es súper importante poder lograr que los colores no es una mezcolanza de colores, en este caso, sino que son colores de un solo patrón, de un solo tono. Sí. Por ejemplo, todos azules, como de en bloque, que es lo que hablaba de antes, que es como, si vas a conseguir una mesa que tiene como una silla que tenga mucha información, se puede hacer nuevo tradicional pintándola solamente de un color y cambiando el tapiz de un solo color. Entonces finalmente te generan bloques de colores, que es lo que hace que nosotros después tengamos esta noción de que se ve tradicional, pero no tanto. Claro, ahora uno, por ejemplo, puede igual jugar en lo nuevo tradicional y pintar las casas de las paredes, no es solo los muebles, sino incluso podríamos utilizar el negro, que el negro no es tan no es tan tradicional, por así decirlo, pero aún así le da ese toque como un poquito más contemporáneo. Sí. Pero que si vamos a utilizar el negro va a tener que ser como base para todo. ¿Recuerdan de ese capítulo que hablamos en 60, 30, 10? 10? Bueno, en este caso el negro sería 60. Claro, es una opción arriesgada. Pero también, por ejemplo, pueden jugar como con colores, pero versiones saturadas de, por ejemplo, de grises, de verdes, azules. Uh-huh. Son colores que funcionan muy bien en este estilo nuevo tradicional, y de repente, por ejemplo, mezclado con detalle en dorado, a lo mejor el 10% puede ser en dorado o en plateado, que le da como esta onda que se ve mucho más clásica, pero también como se siente nuevo. Claro. Uh-huh. Por ejemplo, el verde, un verde, me gusta este verde, ¿cómo verde, se verde botella, el verde esmeralda, no, pero tan lindo. Bueno, colores que están full tendencia, como el azul marino o el verde botella, es como que... Sí, eso, verde botella, me gusta ese nombre, porque es como nada. Como el verde botella, el que está ahí. Es que botella es como las botellas antiguas, porque botellas que de las que no hay hoy en día. Antes eran así. Antes eran verde. Sí. Ahora, como las garrafas. Esas eran verde así, verde botella. ¿Te acordás de las garrafas? Sí, me acuerdo de eso. Mi tío en el campo tenía garrafas. Me acuerdo de mis años mozos. Bueno, y sobre los colores también hay otra alternativa que se puede jugar, es jugar el tono sobre tono. Sí, que eso es lo que iba a comentar. El tono sobre tono, que significa que... El tono sobre tono se refiere a cuando uno mezcla como distintas variedades del mismo color. Por ejemplo, si ustedes tienen como, no sé, eligen tonos grises, pueden tener distintos tonos de distintos grises en la misma habitación. No mezclar así como amarillo, verde, azul, rojo, no, porque se va a ver demasiado... como impactante, como claro. Que claro, no, la idea es que no sea tan power, sino como, por ejemplo, jugando como con estas tonalidades que son más tenues, por ejemplo, del mismo variantes del mismo color. Es como cuando uno ve una paleta de colores, ¿no ven que las paletas siempre están ordenadas como del más claro al más oscuro? Sí. Entonces pueden jugar como con distintos colores de lo mismo que están ahí. Entonces, por ejemplo, si tienen, a lo mejor tienen un color verde oscuro en los murallas, después pueden tener un verde claro en los tapices, o a lo mejor tener unos accesorios, unas plantas. Entonces como que van jugando tono sobre tono sin tener que como que abrumar tanto, tener tanto contraste de color. Que también tiene relación con el punto anterior, que era que en relación así como ya, vamos a usar un color, por ejemplo, el verde, y ese verde es lo que vamos a ir como intensificando de distintas maneras. Entonces el 60 puede ser el verde, y después los otros se pueden mezclar con el otro, el tono sobre tono que estás comentando tú ahora. Claro. Cuéntame, Rodrigo, ¿qué hacemos con los detalles arquitectónicos? Mira, los detalles arquitectónicos es que sacarle provecho. Uh-huh. O sea, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos una casa que no es tan tradicional, podemos incluir, por ejemplo, cornisas distintas que tengan un poquito esta evocación a lo más tradicional. Podemos usar molduras. Explícanos, Rodrigo, ¿qué son las cornisas y la moldura? Para el que no sabe. Ya, mira, las cornisas son lo que va arriba en el techo. Uh-huh. Es como el guardapolvo del techo. Esas son las cornisas. Son distintas las molduras, porque las molduras por lo general no tienen esta como sección en ¿cómo decirlo? Como una sección en 90 grados. Claro, la cornisa tiene un recorte por detrás para que uno pueda ajustarlo. Para poder ajustarlo, claro, al muro y al techo. Sí. Entonces, eso tiene como una onda distinta. Antiguamente las cornisas se hacían de yeso. Actualmente la podemos encontrar de plumavit, o sea, sí, de poliestireno expandido. Y hay personas que todavía lo hacen en yeso, pero eso ya es mucho, mucho, mucho más caro y mucho más complejo. Es difícil de instalar.
Bueno, yo he instalado cornisas de poliestileno. Ah, de poliestileno, es súper fácil. Es súper fácil. Uno le pone adhesivo montaje y le dice, mira. Sí. Y de hecho, es una opción que uno mismo, yo le recomendaría si alguien quiere como atreverse a hacer un cambio como más, agregarle detalle arquitectónico a la casa, de repente van a cualquier tienda de estas ferreterías grandes del hogar y compran ahí las cornisas y las pueden pegar con adhesivo montaje y después una mano de pintura encima. Queda perfecto, sí. Sí. Sí, una de las ventajas es que eso, es que es muy fácil de poder cambiarlo. Antiguamente era más complejo porque como eran de yeso, sacarlo era todo un bodrio. Claro. Pero ahora, actualmente, hacerlo con este tipo de materiales que son livianos, hay algunos de madera, ojo, que también existe de madera. Sí. Carísimas. Sí. Carísimas, joven, pero sí también hay opciones para quien no le gusta el poliestireno. Es mucho más fácil. Las molduras también se pueden crear. También podemos tener estas opciones. Que estas. Yo la otra vez tuvimos como esa discusión de que también es de poliestireno y hay otras que son de madera. Sí. Efectivamente, la de madera no se rompe, no le pasa nada. Claro. Y podemos dar estos como marcos, no sé si se acuerdan de eso, como esto tipo como, con marquitos, son como paneles franceses. Como paneles franceses, sí. O generar también esta como separación desde la parte de abajo, como a medio muro y después para arriba. Entonces, podemos jugar con este tipo de implementos o de detalles que enriquecen más el espacio y tratar de transformarlo en más como tu pequeño palacete, claro. Tu pequeño chateau. Darle un carácter más clásico. Sí. También te hace alternativa, mira, de la cuando se pone, que es una opción que yo he visto que es súper simple, si uno tiene una casa nueva o que no tiene como mucha gracia arquitectónicamente hablando, uno puede agregar, por ejemplo, este panel de terciado ranurado. Terciado ranurado, sí. Que se ve bonito. Claro, y después se pinta encima y queda muy bonito, como que le da harta textura. De hecho, me gusta mucho esa solución cuando le pones este terciado ranurado y después le pones una moldura y pintas para arriba y para abajo de otro color. O a veces arriba le pones un papel mural y abajo le pintas de otro color. Eso queda muy lindo, super, y lindo. Se ve muy nuevo tradicional. Sí. Esa combinación, por ejemplo, de pintando como un tercio del muro con el terciado y la moldura y los otros dos tercios con papel mural. Precioso. Pero Donaldo, cuéntame, ¿qué hacemos con las puertas? Bueno, las puertas también son un elemento que aporta mucho y también de repente aportan también detalle arquitectónico. Y en este sentido, utilizar puertas francesas es súper clave. Y no me refiero a puertas traídas de Francia, ¿no? Por eso, explica por favor cómo son las puertas francesas. No, las puertas francesas son estas que son de madera y que tienen como separaciones donde van vidrios. ¿Podría decir como las mamparas? Como las mamparas, pero claro, lo que pasa es que hay algunas mamparas que son bien contemporáneas. De hecho, hay algunas mamparas que es como un marco de aluminio y vidrio sería como bien sin asunto, ya, pero está, o sea, está bien si es como el fondo. Si uno quiere un look más contemporáneo, eso está bien. Sí. Pero si uno quiere darle una onda más tradicional a la casa, de repente jugar con las puertas dándole este tipo de separaciones. De hecho, ¿sabes qué? Yo he visto mucho que las venden como en estas desarmadurías, sí. Como que venden en estos lugares donde venden cosas antiguas. Uno puede comprar puertas así, digámoslo. Igual en Chile la arquitectura tuvo harta influencia extranjera, la más antigua obviamente. Sí, ¿no? Y muchas cosas realmente de Francia, o sea, había muchas puertas traídas de Francia y que después con todo este tema inmobiliario han terminado en estos como galpones donde puedes encontrar a precios muy económicos maderas muy buenas, maderas francesas, y que podrías instalarlo en algún espacio tuyo. De hecho, como que en el siglo XIX y principio del siglo XX era full la influencia francesa. Por eso que acá en Chile pegó tanto el estilo normando. Y es porque era como el referente. Como que la gente acá, la sociedad acá, quería eso. La sociedad. Claro, querían imitar como esta onda de las cosas que venían de Francia. Claro, sí. Aparte que las puertas francesas tienen como una onda un poquitito más... Por ejemplo, las molduras tienen como más recovecos, así como sí. para poder entenderlo. Es como que tienen muchas más como cortes que hacen que tengan como más vueltitas. Claro. Entonces las vueltitas hacen que se vean como más afrancesadas y por lo tanto hacen que nosotros podamos tener este tipo de producto. Ahora, actualmente también podemos encontrar, pero como decíamos, es como una reinterpretación de la puerta francesa. Ajá. De hecho, se ven mucho mejor cuando son pintadas que cuando son barnizadas. Como sí. Yo sé que a todo el mundo en Chile le encanta barnizar la madera. Hoy no sé qué onda. O sea, el otro día... La obsesión. Una anécdota aparente así, slash, que estuve buscando en... Fui a Chimbarongo y estuve buscando pantallas para tener nosotros y teníamos puras cosas café, oscuras... Y no tener este color natural que además que se ve mucho más claro, se ve mucho más bonito.
bonito. Claro, habían unas que eran color natural, pero eran como este tejido que casi como que no se ve nada en Claro. ninguna parte. Nosotros necesitamos de estos que tengan como filamentos solamente y que se traspase la luz. Bueno, Sí. y la cosa es que puros colores oscuros. Y le decía, oye, pero ¿qué onda? O sea, podías hacer estas cosas más claras, no blancas, sino que naturales, te sale mucho más económico y se ve mucho mejor. Y me decía, no, es que a la gente le gusta que se vea así como oscurito. Entonces, a la gente le gusta como el color madera, así como Sí, po. que tenemos como un drama con eso. Oye, que parar eso, demasiado café en Chile, demasiado café en Chile. Oye, cuéntanos, ¿qué hacer con respecto a la iluminación en este Mira, la estilo? iluminación aquí es súper importante. O sea, no quiere decir que tengamos harta iluminación. Nosotros sí necesitamos harta iluminación, ojo, que la idea es poder tener la iluminación suficiente. Ahora, ¿con qué tipo de lámparas poder lograr eso? Y aquí la lámpara es importante. Que la lámpara se vea como más, tenga esta onda como más tradicional. Por ejemplo, el chandelier, el típico La candelabro, lámpara de esa, la lágrimas. lámpara de lágrima, esa es, yo creo que es infaltable. Infaltable en este tipo de decoraciones. Como que tiene, además que tiene harta lamp, harta ampolleta, entonces eso permite que uno tenga harta luz. Claro. Y las puedes combinar también, por ejemplo, podrías tener una lámpara de sobremesa que podrías haber también encontrado en alguna otra parte, que tenga como esta base que se vea como más escultural, que tenga como esta onda un poquito más afrancesada, pero no una pantalla más simple, más lisa y que permita también que se vea más actual. Entonces, la idea de esto es poder mezclar este tipo de lámparas de iluminación, pudiendo conseguir también una iluminación suficiente, no estamos viendo, no estamos volviendo a la oscuridad que No. antiguamente había, sino que tratar de poder mezclar este tipo de lámparas, apliques incluso con harta lágrima, harto bronce, y poder rescatarlo y mezclarlo con estas cosas que son un poquito más contemporáneas. Bueno, y otro elemento que también es súper importante acá es la madera. En general, en el estilo neorregional se ocupa mucho la madera, especialmente madera pintada. Ya, por ejemplo, muchos muebles pintados, como que le da otra onda y otra calidez y otras opciones también de diseño. Sí, Ya, no se sí. trata de tener todo barnizado. Por No, favor, amiga, no. no. Por favor, amiga, no. Ya dejamos medio claro ya Sí. que como que el No. barniz como que no le No, viene. el barniz marino ya Como no. que ya no, ya Vetado. pasó. Pero por eso, o sea, podemos utilizar productos de madera, pero pintados, Sí. pintados solamente un color. Recordemos el tema de color sobre color. Quizá podemos utilizar uno de estos tips, el Sí. color, el tono sobre tono, un solo bloque de color. Y no quedarnos solamente que se vea como café, sino que podría ser completamente blanco, podría ser completamente amarillo, puede ser completamente verde, pero darle esa vuelta que no necesariamente tiene que tener el solo café. Claro, por ejemplo, mira, no sé si ustedes tienen a lo mejor un respaldo de cama de madera. Esos típicos que vienen en combo, que es el respaldo más los dos veladores. Que levante la mano la que lo tiene en su casa ahora. Toda, todos. Bueno, si tienen eso, de repente ustedes pueden pintarlo. No, no hace falta deshacerse de eso, pero por ejemplo, uno puede echar una mano de pintura y de verdad que cambia tanto. Nosotros, yo recuerdo que hicimos un proyecto que tenían un juego Sí, de a respaldo con juego. veladores, ¿sí? Y los pintamos blanco y quedó increíble, ¿sí? Sí. Y toda la madera se puede pintar. De hecho, Sí. mira, es un poquito, pasarle un poco de lija para poder sacarle el brillo. Después le pueden aplicar un imprimante y finalmente esmalte al agua y Sí. listo. Ahora, si quieren volver, para que los que tienen miedo de que, ay, que la madera, la cuestión, hay implementos que permiten poder sacar la madera. De hecho, nosotros en ¿Sí? un proyecto, no sé si te acuerdas, que te hicimos un proyecto de una silla, que la cliente dijo, ya, pero yo lo quiero pintar para ver cómo se ve, pero píntenme una. Pero si ustedes me aseguran que va a volver a estar con el color, si es que a mí no me gusta. Y claro, le pintamos, se veía maravillosa, era de un color Blanca. súper oscuro, le pintamos blanca, se veía súper linda la silla. Pero a ella no le gustó, dijo, no, es que eres como demasiado, así que no lo hagamos. Y finalmente, ¿qué es lo que hicimos? Sacamos la pintura y Sí. volvió a ser madera. Se puede, Y siempre se puede. se Sí. puede, siempre se puede. La ventaja es que la madera se puede lijar. Oye, Rodri, ¿qué hacemos con el arte? Mira, el arte, yo creo que aquí hay que invertir en arte. O sea, igual podemos. O sea, si uno es pobre Si no uno es. puede. No, es igual, No, no podéis. estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo tengo arte que es tradicional y que lo escogí con el pie. No, pero es que, a ver. Que ¿Qué uno. tipo de arte ocupamos en estilo Espérate, tradicional? déjame ver la idea. Es que lo Ya. que pasa es que nosotros en el arte, por lo general, no invertimos tanto en arte, o decimos no, ¿para qué? ¿Cachai? Entonces, aquí la idea es poder invertir en arte, no obviamente tanto, como tú dices, que podemos comprar cosas así con el pie, porque yo también tengo uno que es comprado con el pie, pero que nos evoque algo tradicional, que nos evoque quizá un paisaje, quizá nos evoque una persona, aplicar las técnicas a lo que es más tradicional, que es como más realista.
Claro, hay mucho, por ejemplo, mucha pintura al óleo, acuarela, harto retrato, sobre todo, Sí. paisaje. Pensando o dejando de lado un poco el arte más contemporáneo, el arte que es como solamente manchas, ese tipo Claro, de cosas, abstracto para no. abstracto no. Es como más tradicional pensando en como más renacentista, en quizá impresionismo, algún tipo de esto, pero no necesariamente tiene que ser un original, quizá podría ser también una lámina Sí, una que te dé como impresión. una noción de esto y se puede mezclar con algún marco que te dé como esa sensación más tradicional, quizá que puede tener esta onda que es como más rococó y todo, pero ahí está la vuelta, que podría ser que se vea más tradicional. De hecho, yo tengo uno que imprimí uno, o sea, compré como una impresión, un folleto chiquitito, que era chiquitito, le hice el doble passepartout y después le puse un marco que tenía como muy rococó, pero era blanco. Entonces, totalmente distinto a lo que uno podría pensar que es tradicional, pero si tú lo ves, dice, esto es como tradicional, pero no. ¿Cachai? Entonces, eso se puede lograr también haciendo este tipo de efectos con una imagen que no sea, quizá que no sea tradicional, que sea un poquito más contemporánea, que sea una foto o alguna cosa así. Pero si tenemos esta imagen para que no se vea tan anticuado también, quizá podemos lograrlo con passepartout, que es el como margen que le dejamos, y con un marco liso. Y que también podríamos lograr el nuevo tradicional, pero llevándolo a esta parte que es más contemporánea, que es lo que nosotros estamos hablando del nuevo tradicional. Bueno, y con respecto a la alfombra, aquí por ejemplo sí que se le usan las típicas alfombras persas. Ay, pero Y hay que perderle el miedo un poco a la alfombra persa. es que eso te quería hacer el paréntesis, porque la gente tiene mucho miedo con las alfombras persas, y las persas te juro que son lo más, porque no se notan las manchas, te queda, son súper aperradas, ¿cachai? Aparte que podéis encontrar algunas que son realmente de buena calidad, pero a precio muy económico. De hecho, por ejemplo, en sitios como Yapo pueden encontrar alfombras antiguas. Nosotros hemos comprado algunas antiguas de segunda mano, baratísimas. Así que no, por eso digo, si no se trata de tener mucha plata o de gastarse un ojo en la cara, se trata de saber escoger las piezas perfectas. Y también la otra opción es, por ejemplo, Dip tiene muchas alfombras que son persas pero nuevas, como hechas como que fueran antiguas, pero son nuevas. Y en el fondo también a muy buenos precios. Así que hoy en día ahí sí que la alfombra persa se luce, como esta alfombra bien clásica, a prueba de todo, como decía Rodrigo, es lo más que hay que No, usar. y además que también ahora hay algunas que son como impresas. Hombrecolis Claro. tiene una que es como media persa, que es Sí. impresa, que sale mucho, 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 mucho más barata. Y también, que también Sí. podéis Logra el mismo efecto. lograr el mismo efecto. O sea, aquí la idea es, yo creo que es lograr el efecto, ¿no? Claro. Cuéntame, Rodri, ¿qué tipo de tela hay que Las usar? telas, la gamuza. La gamuza o en nuestro caso la Sí. Nosotros hacemos felpa felpa lovers. lovers, que creo que también dan esta sensación del bloque, que es lo que nosotros estamos buscando. Ahora, si quisiéramos incorporar alguna tela que fuera con algún patrón, esta tiene que ser en zonas más en cosas más reducidas. Por ejemplo, dos poltronas solamente que tengan algún patrón. El brocato español, que se utiliza harto, que tiene que estar como florcita, ese tipo de cosas, o que tiene como ciertos patrones. Son más delicadas, pero también se pueden utilizar, pero en menor medida. Siento que no es como que tienes que utilizarlo así como full. Y nunca perder el norte del color, que es el color el más importante. Claro, hay que Porque, darle color. no, 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 y tenemos que dar también el color que sea como un patrón solamente. ¿A qué te refieres? Que sea como, por ejemplo, ya si estamos utilizando el azul como nuestra base, que ojalá que el patrón, que el, que En la, esa en gama. esa gama Ah, estemos perfecto. utilizando el tema de si es que vamos a usar algún patrón, alguna cosa, como en estos brocatos españoles y todo eso. Pero Claro. aquí la felpa es feliz, amiga, amiga todo el rato, amiga así. De Y hecho, se ocupa hasta en cortina la felpa. sí. Sí, o sea, de hecho, yo creo que más la gamuza, que la felpa un poco gruesa. Sí. Pero gamuza queda bonito en cortina, En se ven cortina. como Sí, se ven bien, como como teatrales. teatrales, Me ¿sí? Queda encanta. lindo, sí. Sí. Oye, Donaldo, ¿y qué hacemos con los accesorios? Bueno, esto también es súper importante. Y acá se luce mucho tener estas cositas, antigüedades, objetos únicos, cosas que uno ha ido colectando con el tiempo. A los que son fanáticos, por ejemplo, de De ir cachureo. del cachureo. Yo me acuerdo una vez conversaba con una clienta que me contaba de que ella era fan con su marido, iban siempre a Persa Bio Bio y empezaban ahí a cachurear y buscaban cosas y encontraban, tenía un montón de cosas únicas. Y aquí sí que se lucen, como en este estilo nuevo tradicional, porque como que logras darle como este sentido de que atemporalidad, ¿ya? No parece un. La idea no es que se vea como una casa piloto nueva. En No. el estilo nuevo tradicional es como que esta casa ha existido aquí así,
por los siglos de los siglos, pero aún así que se siente como actual, no una casa como que lúgubre, así como tipo victoriana. No. No, estamos hablando con el fondo que se siente actual, pero que tiene esta cosa que es como media, como que ha sido armada a través de los años. Claro, entonces esas cosas como esos artículos que están encontrados ahí, porque de repente igual, como decías tú, en estos persas encontráis así joyitas. Oye, yo por ejemplo he comprado figuras de bronce baratísimas. De hecho, las cosas doradas que uno encuentra hoy en día en el mercado son todos de otro material que lo pintan para que parezca bronce. Y de otro dorado, digámoslo. No, eso, lo de H&M Home no es bronce, amigo. No. Ayer nos pasó. Sí. Y nos preguntaron de cómo se limpia. Como, no, esto no es bronce. La ventaja que tiene este material que se ve como bronce, pero no es bronce, es que en el fondo no tenés que pulirlo, no se mancha, no, nada. El bronce tiene un poco más de trabajo, pero el bronce es eterno. Claro. Porque es un metal súper noble. Entonces, pero pueden encontrar cosas como de verdad así únicas, ¿ya? Como algo que de partida que nadie más va a tener en su casa. Y eso es lo entretenido, como de llegar y como que tener como cosas que tengan historia. Encuentro que es muy entretenido, por ejemplo, decir, no, mira, yo esto lo compré por ahí, lo encontramos un día con mi señora. ¿Sabes qué? Esto lo encuentro entretenido porque, por ejemplo, a las personas les encanta traer cosas de fuera de viaje, a mí también. Y en vez de comprar una cuestión en este típico gift market, o donde regalan cosas, o sea, donde compré cosas de los souvenirs. En los souvenirs. Podéis ir a estos flea markets, a estos como persas, ¿sí? Y encontráis, ahí sí podéis encontrar así esa cosa traída de no sé de dónde y que después lo tenéis en tu casa. Y ese sí que tiene historia. Eso es maravilloso. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Nueva York, se pone un flea market justo debajo del puente de Brooklyn, ¿sí? Por el lado de Brooklyn, no de Manhattan. Y vendían así muchas cosas únicas y, ¿sabes qué? No tan caras. Sí, por ejemplo, yo compré un cuadrito pequeño, compré un sacador de tapas de bebida. Entonces, uno igual puede encontrar cosas así como únicas. Y como chiquititas, y que tampoco historia. Tiene que ser tan grande. O sea, igual tampoco tan chicas, si digámoslo. No un magneto. No un magneto. No se traigan un magneto antiguo. Nadie quiere ver eso. Pero sí, por ejemplo, una pequeña escultura, una figurita, un cuadro, ese tipo de cosas que tienen mucho más valor, finalmente. Y que después cuando tú veas en tu casa vas a decir, ¡ay, esto lo traje de no sé dónde! Y entonces ahí va a tener como historia y va a tener este como logo de nuevo tradicional. Donaldo, antes de que terminemos el tema, ¿qué pasa con los acentos de color? ¿Cómo lo puedes lograr en este...? O sea, claro, como hablamos de la paleta de colores, en el fondo uno igual a este 10% que tiene, también uno puede incluir acentos de colores. ¿Y podría hacer en los accesorios esto, los cojines? De todas maneras, por ejemplo. Por ejemplo, acá se ocupan más que, por ejemplo, cojines estampados, uno puede tener más cojines como de un solo color, pero con patrones, ¿ya? Más que, a ver, no sé si se entiende la idea, pero en el fondo no estampados, sino que patrones los cojines, ¿ya? Y mucha repetición. También, como por ejemplo, si ponen cojines, no pongan cuatro distintos, mejor pongan dos y dos, ¿ya? Como logrando más bien, manteniendo la simetría que hablamos en un principio, y esta repetición de elementos que ayuda como a poder incorporar más color, pero que también se mantenga como esta estabilidad y tranquilidad visual. Ya sí. Tiene que verse como bien, bien como permanente, constante, estable. No tradicional, pues. No tiene esa cosa como media loca. Mira, si no es la idea que parezca Palacio de Buckingham. Pero sí que en el fondo es como dar una vuelta. Yo creo que este estilo aplica muy bien, sobre todo, no sé, para casa de los papás de repente, que no se atreven mucho, que no quieren, como que dicen, no, tanta modernidad, no. Pero, por ejemplo, uno puede hacer que se vean mucho más como chic. Ya como mejor diseñado, ya no es una cosa así como, no que se vea anticuado, que eso es lo que pasa muchas veces con lo tradicional, que termina viendo anticuado. Sí, me gusta que lo tradicional tiene como esa vuelta, que como para poder tratar de las personas que tienen un poquito más de miedo de poder hacerlo, que quizás son, o sea, igual hay personas muy jóvenes que les gusta mucho el nuevo tradicional, pero hay personas que tienen un poquito más de edad, que les cuesta un poquito separarse de esto, quizás amiga más adulto mayor, por ejemplo, como para mi mami. Claro. Para mi mami, ella es como un target del nuevo tradicional, porque le cuesta un poco salir de esta onda un poco más clásica, pero le podemos incorporar esta cosa que es un poquito más contemporánea, más actual, de refrescarle los muebles, de pintárselo, aunque le diga no, ay, créeme que te va a ver bonito, y después cuando tú lo pintas, después queda así como, ¡oh, se vea tan lindo! Eso es lo que hay que lograr. Y mezclarlo con estas cosas que son más contemporáneas. Quizá una poltrona más contemporánea, quizá un sillón más contemporáneo, que hace que se vea como más actual, manteniendo estos otros objetos que son más oscuros y obviamente con todos los otros tips que les dimos para adelante. Uh-huh.
Bueno, creo que hemos hablado como en general de todo. Vamos, igual vamos a dejar en nuestra historia de Instagram fotos para que también puedan referenciar y tener bien claro de las cosas que estamos hablando acá y que se entienda. Y ahora vamos a ir a nuestra sección favorita, Me Ah, me Tinca. tinca. ¿Qué te tinca, don Rodrigo? Yo te voy a Estás decir, no, desconectado hoy solamente me día. desconecté. Es que justo apreté una pregunta y dije, ah, ¿qué hago? Bueno, esta semana me tinca de escritores plegables. La amiga no que hice el fin de semana, como que lo vi y dije, esto todo el rato es me tinca. O sea, porque en verdad funciona súper bien para espacios que son pequeños. ¿Cuáles son los escritorios plegables? ¿A qué Esto te que tú le refieres? podías abatir. Que lo que podéis dejar como más pegadito al muro, o en verdad que como que va al muro, que van como colgados. Entonces Ya. después tú los como que los escondí Ah, y qué te queda bueno. bien. De hecho, ¿te ¿Tú acuerdas que tenías yo hice uno? uno en un departamento Sí. arrendado también que tuve, Sí. que fue mi primer escritorio de trabajo? Sí. Que ese escritorio yo lo necesitaba para, o sea, ese espacio era un espacio de visita, porque yo recibía muchas visitas. Mi cuñado. No sé, tenía que dejar el espacio para poder guardar, sacar la cama. Era un espacio chico, era un departamento chiquitito. Y necesitaba también una mesa de era un velador. Ya. Entonces, esto me daba la solución, porque yo bajaba el escritorio. Obviamente tenía mi escritorio cuando lo necesitaba, lo bajaba, habían partes que no se movían y que finalmente eso funcionaba como mi lámpara de escritorio funcionaba como lámpara de velador. Y no tenía aquí ningún problema, aquí nunca hubo pata, nunca tuve que sacar ningún mueble, nunca tuve que sacar nada. Buenísimo. Sabéis que Sí. era súper buena idea. A mí me gusta la escritura explicada para espacios pequeños, para todo. Sí. ¿Y a ti, Donaldo, A mí qué? me tinca utilizar fotografías como arte, pero me refiero no a fotos familiares, sino como a fotografías de artistas. Ya hay artistas fotógrafos y hay algunas espectaculares. De hecho, hay una artista que me gusta mucho que se llama Uma Gokhale, que es una artista de la India, y ella tiene un montón de obras que donde, por ejemplo, toma fotos y las interviene. ¿Ya? Que Pero sabéis es una que foto. a mí me encanta eso, la intervención de fotos, de imágenes. De hecho, es Sí. una tendencia, está full tendencia a eso ahora, actualmente. Por ejemplo, Galería Impresionante, que tiene muchos de estos artistas que hacen intervenciones de cuadros clásicos. Hacen la intervención y que se ven súper choros. Sí, así que me gustaría poder ocuparlos más. Ojalá que la gente se atreva, porque muchas veces nos preguntan por los cuadros, pero nuestros clientes eligen los cuadros, Sí. nosotros no los escogemos. En realidad es una cosa tan personal que es difícil escogerlo nosotros. Pero me gustaría que la gente se atreva más como a poner fotos, otro tipo de cosas, no tanto cuadros abstractos, sino que también más como cuadros que tengan cuento, que uno los ve como que te. Y te dices como que. Ay, ¿cuál era la ¿Cuál intención? intención? ¿Qué es lo que querían mostrar con esto? Eso me gustaría más. ¿Sabes qué? Comparto tu metinca de esta semana. Oye, ¿te parece ahora si vamos a la sección favorita de todos los de Comigos? Amiga ¡Amiga, no! no. Y en este día, el amiga no serán las cortinas muy cortas. Esas cortinas que quedan como que les falta. Sí, es como los pantalones Capri. Como Sí. que tú decís como, ¿esto es Sí, un short o pantalón? como que nada, como que te quedó Sí. corta la Sí, basta. claro. O que, por ejemplo, ponen cortinas que muy cortas en ventanas que son chiquititas. Sí. Y no, pues siempre tiene que llegar hasta el suelo. Claro. Rozando el suelo, dándole un Sí, besito al un besito al suelo. suelo. Sí, Sí. se ven feas. Se ven Como que la feitas. ventana se achica mucho. De Sí. hecho, ¿sabes qué me pasó a mí cuando publiqué un antes y después de la cabaña y mostré como la ventana sola y después ya cuando estaba todo y me decían como, oh, se ve mucho más grande la ventana por las cortinas. Sí, Es heavy porque, como la bueno, ventana. hicimos un capítulo especial de las cortinas, Sí. de cómo tienen que ir, lo más grande y todo eso, y que efectivamente visten harto y tienen que llegar hasta el suelo. Siempre. No arrastrando, porque eso es otro tipo de. Es como para otra cosa. En este caso es como dándole el besito al suelo. Sí. Si no le da el besito, no funciona. Ahora, ¿sabes qué? Yo creo que de hecho en el estilo nuevo tradicional podría funcionar las cortinas arrastrando, Sí. pero tienen que arrastrar como 15 a 20 centímetros ya para Sí. que se forme un pliegue. No puede quedar así como. Claro, como que el pliegue como que quedó como Un una semipliegue, no. No, tiene que ser pliegue que se vea así arrugado. guata. Imagínate unas cortinas como de De gamuza, así gamosa, arrastrando en el piso. sí. Y con roja y con la cuestión arriba, ¿cómo se llama? El La frontón, la cenefa. cenefa Ya no, arriba. No, eso no, 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 eso no, no. eso no, amiga, Estamos no, amiga, no, bromeando. ya sí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, arroba blog decorador y suscríbanse para recibir las notificaciones de cada semana en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao.